Yes, a phone number. So today we're going to continue with the practice. I'm going to write on the chat. Me escucho bien cortado. ¿Me escucha cortado? Déjeme refrescar el audio. Espérame, quiero ver. Okay, give me one second. Hello, hello. Good evening. Can you hear me? I think so, Pat is. Can everybody hear me? ¿Me escuchan? Yes, I do. Yes. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Okay, excellent, excellent. All right, so we're going to get started and we're going to practice from the information that we were practicing yesterday. Okay, what was the first question that you can remember from yesterday's class? ¿Cuál es la primera pregunta que se acuerdan de la conversación de ayer? ¿Quién se acuerda? What is your phone number? Okay, very good. What is your phone number? What's your phone number? Phone number, very good. What is the next question? What is your father's phone number? Very good. What's your father's phone number? What's your father's phone number? Okay, what's another question that you remember? What is your mother's phone number? Excellent. What's your mother's phone number? Excellent. All right. Another question that you remember from yesterday? What is your brother's phone number? What's your brother's phone number? Okay. Another one. What is your sister's phone number? Is correct. Another question that you remember? What's your teacher's phone number? Another one? What's your boss's phone number? Quiero que le pongan ojo a todas las preguntas. Si se fijan en la primera, what's your phone number? El apóstrofe va antes de la S. También, what's your father's phone number? El apóstrofe va antes de la S en father. También en mother va antes de la S, pero si se fijan en la última pregunta, el apóstrofe va después de la S. ¿Quién me puede responder por qué? ¿Quién sabe por qué? Es buena pregunta. ¿Será porque el detalle gramatical que tendrá el lenguaje? Correcto. Very good. Very good. That is correct, Rodrigo. La razón por qué es porque la palabra termina en S. La palabra termina en S. So, no le vas a poner apóstrofe y después otra S. No es así. Por ejemplo, mi nombre es Santos. Santos es mi nombre. So, yo no voy a poner apóstrofe S así para decir un posesivo. Eso está incorrecto. ¿Por qué? Porque mi nombre ya termina en S. So, si la palabra ya termina en S, lo único que vas a hacer para el posesivo es poner
la palabra que termina en S y para identificar el posesivo, solo el apóstrofe y ya estuvo. Okay? Okay. All right. We're going to practice. Vamos a practicar un momento, unos 5 minutos, las preguntas para hacer un refresh de lo que estuvimos viendo ayer. Repeat after me, please. One. 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 Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Six. Six. Seven. 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 Eight. Eight. Okay, en el eight es importante que pronuncien el al final. Porque si no, si no dice el al final, se va a escuchar como que dicen ey. Ey. Y eso no es correcto, ¿ok? Es, todos repitan, eight. 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 Right. Igualito eight. Con el, igualito con el five. No van a decir five. Five. Así no. Five. 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 Fernando, no escucho que está practicando. Five. Five. Okay. Five. Ah, no tiene micrófono. Okay. También el five. El five. Seven. 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 Right. Al final tiene que estar ese porque no puede decir seven. Seven. No. Seven. 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 Uh-huh. Seven. Three. 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 Okay. Hay three. Dos palabras que son bien similares. Por ejemplo, tenés la palabra tree. And three. Tree, que es árbol. Árbol. Okay. Three. Quiero que miren mi boca. Uh-huh. Tree. Tree. Miren mis dientes. Tree. Okay, ese es árbol. Ahora les voy a enseñar la palabra tres. Three. Three. ¿Vieron cómo mi lengua expresa con mis dientes y como que estoy soplando aire? Three. 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 Right. Son sonidos completamente diferentes. Okay. Una vez más. One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five. 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 Six. 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 Seven. 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 Eight. 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 Nine. 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 Ten. 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 Ok, so vamos a tomar un par de minutos, los voy a poner en parejas o en grupos de tres para que puedan practicar, para refrescar lo que estuvimos viendo ayer. Ok. Thank you.
Hello, hello. Hello. All right. Estoy con José Aníbal Crespo. Yes, teacher. Okay. Usted va a trabajar con... Hello. Alba. Carlos. Okay. Alba. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Que al final se escuche el No, ahorita no van a decir los números. Ahorita lo que van a hacer es preguntarse lo que les escribí. What's your phone number? What's your father's phone number? What's your mother's phone number? What's your teacher's phone number? Okay, van a practicar, aunque no le dé el número correcto, puede improvisar y inventar el número, no hay problema. Porque, teacher, nosotros no estuvimos en la clase de ayer. Ah, ok. Ah, pues lo que estamos repasando ahorita es básicamente lo que vimos ayer, que son los números. ¿Tienen las preguntas que les acabo de mandar? Sí, fue lo de la discusión. En el chat. Ah, en el chat. Ajá. Ahorita se las acabo de mandar en el chat. Ajá. ¿Chequeé en el chat? Ahorita lo revisamos. Ok. Bye. What's your boss's phone number? Exacto. Ya voy a regresar. Ok. Bueno, gracias. Ok, ok. No me ha caído nada. ¿No les cayeron las preguntas al chat? No. Yo solo tengo una. Ok, ahorita las vuelvo a enviar, no se preocupe. Deme un minutito. Ok. Ahorita se las envío a todos. ¿Dónde está? Bueno, mientras se las mando, pueden ustedes seguir practicando lo que son los números. Ok, ok. Está bien. Transmitir el mensaje a todos. Ok. Aquí les voy a mandar el mensaje a todos. Te voy a preguntar, what's your phone number? ¿Llegó el mensaje? Sí, what's your phone number? Sí, ahí está ya el mensaje. Vaya, usted le va a responder, my phone number is... Y de allí, boom, el número. Ok. La segunda pregunta sería, what's your, digamos, father's phone number? Ok. What's your father's phone number? Ajá. What's your mother's phone number? Okay. Okay. What's your sister's phone number? Right? What's your teacher's phone number? Okay. What's your boss's
phone number. ¿Entendieron lo que estaba explicando sobre el posesivo con la S? Yes, what? Ajá, cuando la persona lleva S al final, no le va a agregar apóstrofe S. ¿Verdad? Por ejemplo, boss es jefe. Usted no le va a poner bosses, ¿ok? Usted solo va a decir, what's your boss's phone number? Pero solo le va a poner apóstrofe después de la S. No le va a poner apóstrofe y otra S. Ok. Ok, ya regreso. Continúen practicando. Maulio and Fernando. Ok, thank you. Thank you. Gracias. You got it. Numbers. Cuando dice father's phone numbers, no lleva... Phone number. Ajá, con R, that's right. No S, solo what's your father's phone number. What's number. Your mother's phone number. Form, not plural form. Okay. No. Solo pronuncia la S después de father, fathers. Mother, mothers. Brother, brothers. All right. Bosses. Okay. Mm-hmm. Okay, continue. What is your... Gracias. What is your father's number? Habla con Rodrigo o con Jessica? Jessica. Jessica. Hi, Jessica. Okay. Jessica, le están hablando. Are you ready? Are you ready? No se escucha, Jessica. ¿Ahora escuchan? Sí, ahora sí. What is your father's number? Okay, my father's phone number is 7146869 7. Uy, ya no. My boss's phone number is 2231 01 H2. Okay. What's your mother's phone number? My mother's phone number is. Mother is mothers. Mothers. Ajá. Para que sea posesivo, acuérdese que tiene que pronunciar my mother's. My mother's is. My mother's phone number is 2272 6261. Excellent. Okay. What's your sister's phone number? My sister phone number is 2528 1225. Okay. What is your teacher's phone number? Mm-hmm. My teacher's phone number is 6101 2878. Mejor usted se lo puede y no yo. Okay, excelente. Ya regreso. Okay. What do you brother's phone numbers? What's your mother's phone number? My phone, my mother's phone is my mother's. Seven. Cuando dice mother, tiene que llevar S al final. Mother's. Ajá. La S al final. That's right. My mother's, si no pronuncia la S, phone number no es posesivo. Uh-huh. Okay. Uh-huh. My mother's phone number is 2854. Okay. What is your boss's phone number? My boss's phone number is. Sí. No sé qué más podríamos repetir. ¿Ya terminaron? Ya terminamos. Sí. Okay. La pronunciación. Ok, pues ya los voy a regresar a la sesión completa. Vamos a trabajar en pares juntos.
Gracias. What's your teacher phone number? ¿Quién es esa comida? 2, 1, 2, 3. Tiene que silenciar el micrófono. ¿Va? Teacher, el micro. Teacher, no le escuchamos. Oh, sorry. Back in action. All right. Yo solito tenía, estaba hablando. Estoy bien emocionado y nosotros no veíamos nada. Okay. Bueno, lo que les estaba diciendo era que muy bueno. Estoy escuchando que están mejorando en la pronunciación. Acuérdense que la clave de esto es practice. Practice, practice. Ok, esa es la llave de esto, para poder recordar las frases, para poder recordar la pronunciación. La clave es la práctica. En lo que los estaba monitoreando, escuchaba algunos que decían, my mother phone number is, acuérdense que para el posesivo se tiene que escuchar la S al final de la palabra. Everybody repeat, mother. Mothers. Otra vez, empezamos de nuevo. Mother. Father. No. ¿Quién está diciendo father? Okay, pongan atención, repeat. Mother. Mothers. Brothers. Okay, es crítico, es importante que la S se pronuncie cuando estás usando el posesivo. Vaya, ahora si yo te digo, por ejemplo, my mother is beautiful. Ajá, allí no pronuncié la S. No. ¿Por qué? Porque no estoy usando posesivo. Solo te estoy diciendo, my mother is beautiful. Mi mamá es hermosa. Pero si yo te digo, my mother's phone number is, ahí sí. Porque te estoy diciendo el posesivo. My mother's phone number is. My mother's number. Phone number is. Exactly. Okay, vamos a hacer una dinámica. Voy a silenciarlos a todos y vamos a practicar solamente dos con todos escuchando. Okay. Yo los voy a silenciar a todos aquí. Okay, voy a quitarle el silencio a Tatiana Cruz, que tiene levantada la mano. Me imagino que quiere participar. Tatiana Cruz, te quito el silencio y te escucho. Tatiana, ¿estás ahí? Sí, estoy. Ok, Tatiana, y vamos a ir con Fernando. Fernando, okay. Te voy a quitar el silencio. Ok, todo el silencio. Vamos a escuchar la pronunciación. Sí, Tatiana Cruz y Fernando Mangandi. Action. Tatiana, okay. Pregúntale a Fernando. Fernando, responda. Todos los demás, pongamos atención, por favor. Acuérdense que esto es de memorizarse. Okay. Pueden empezar. What is your phone number? What is your phone number? My phone number is 7187 1848. Excellent. Very good pronunciation, Fernando. Así quiero que pronuncien las palabras. El final del número es muy importante. Así como dijo el 8,
Ok, así lo quiero escuchar. Excelente, Fernando. Ahora, Fernando, hágale la pregunta a Tatiana Cruz. Tatiana Cruz, respond. What is your father's phone number? My father's phone number is 7153-1857. Very good, very okay. good. ¿Escucharon cómo ella dijo la palabra three? Three. Three. Right, not three, three. Se tiene que escuchar three. Ese al principio. Three. Three. Okay, very good. Thank you, Fernando and Tatiana. Everybody applause for Fernando and Tatiana. Good job. All right. Fernando, elige tú a alguien y Tatiana, elige tú a alguien. Jonathan. All right, Jonathan. Te voy a silenciar, Fernando, y le damos el micrófono okay. a Jonathan. Jonathan, te quito el silencio. Jonathan, ¿me escuchas? Sí, ok. Tatiana, elige a alguien del grupo. Jessica Castellón. All right, Jessica Castellón. Ok, Tatiana, te voy a poner en silencio. Y okay. tiene el micrófono, le quito el micrófono, le quito el silencio a Jessica Castellón. Todos los demás estamos en silencio. Ok, pueden empezar. Jessica, haz la pregunta. Jonathan responds. What is Hello, your... teacher. ¿Me escucha? Yes, yes, perfectly. Dice de que aquí está cayendo una fuerte tormenta y no lo voy a escuchar bien. Ah, ok. Ah, pues tranquilo. Vamos a seguir con otro participante. Vamos a ver. Maulio Santos. Maulio Santos, le quito el silencio y lo escuchamos. Hola. Hola, hola. Ok. Jessica y Maulio. Maulio, hazle la pregunta a Jessica. Jessica responds. La escuchamos en action. What's your brother's phone number? My phone number is 6421657. Two. Good job, good job, good pronunciation. Me gusta, ¿eh? Así todos vamos a desarrollar un acento diferente, ¿ok? Todos vamos a desarrollar una forma diferente, nuestro propio estilo, pero todos tenemos que llevar por lo menos las mismas bases, ¿ok? Good job, Jessica. Ok, now Jessica ask Maulio, Maulio responds. Okay. What is your father's phone number? My father's phone number is 2, 4, 5, 8, 7, 3, 6. Not three. 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 Que se escucha al inicio. Three. 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 Ahí está. There you go. All right. Good job, Jessica Castellón and Maulio Santos. Okay. Now, vamos a irnos a la plataforma. Todos, les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver en la sección que vamos a desarrollar ahora. ¿Listos? Ok. ¿Todos pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí. Ok. Vamos a trabajar aquí en la sección 1, Resume Course.
Ahí va. Está un poco lento. Ok. La sección de phone numbers. Ya vimos esto. Ayer escribimos en el forum. Todos estuvieron escribiendo en la discussion. Los que no lo hicieron, por favor, les pido que lo hagan porque es muy importante. Ok. Para esta actividad, les voy a mandar el link porque se escucha muy bajo el audio cuando lo hacemos en Zoom juntos. Solo les voy a mandar el link ahorita al chat y quiero que todos en sus computadoras, en sus casas o en su teléfono se vayan a esta página y quiero que hagan este ejercicio del listening. Instructions. Listen to the conversations and complete the phone number list. For example, John Smith's phone number is 212-695-3538. Instrucciones. Escuche las conversaciones y completa la lista de números de teléfono. Por ejemplo, el número de John Smith es 212-695-3538. Ok, so les voy a compartir el link ahorita y quiero que lo hagan desde sus computadoras hasta que más adelante vamos a, estamos ahorita contactándonos con Zoom para poder, de mi máquina, yo poder hacerles el audio y ustedes lo puedan escuchar perfectamente. Ahorita si lo hago va a escucharse bien, bien bajo el volumen. Por eso mejor les voy a compartir el link para que ustedes lo accedan de sus casas y los puedan hacer ahorita. ¿Dónde está el chat? Está un poco baja la asistencia de hoy, ¿verdad? Sí. ¿Por qué será? Se perdieron. O tal vez están ocupados. Se fueron para otro lado. Se fueron de parranda. El chat, se me ha perdido el chat. Ah, ok, se lo voy a mandar a todos. Ahorita. All right. Ya se los mandé. ¿Lo tienen? Yes. Ok, el que vaya terminando, levante la mano. Yes, sir. Pueden empezar ahorita. Los voy a poner en silencio. Ese ya lo hicimos, ¿va? No, este es nuevo. Este es el de hoy. Ok. Teacher, yo ya hice esa actividad, solo que no encontré el número de Jennifer Millers. No aparece o yo no lo logré captar, pero no lo encontré. Ah, oh, ok. A mí me pongo no, pero es que ahí aparece. No, no aparece. Yo lo hice y puse el audio un montón de veces y no, no aparece. No aparece. No, no, es el mismo. Es el mismo. Es el mismo número. Es el que repite al final es el mismo número. Ah, okay. Bueno, lo vamos a hacer ahorita. Le voy a poner play yo aquí. Tratemos de escuchar lo más que podamos. Y quiero que me responda en el chat a Rodolfo Peñate. Good
Rodolfo Peñate, quiero que escriba en el chat la respuesta. David Medina's phone number is... No, no me da play. What? I am ready, teacher. Yeah. Wait, give me one second, que no me está dando play esta cosa. Come on. Ah, aquí está, okay. No escucho. ¿No lo escuchan? No, maestro. No, teacher. Oh, man. Ok. Pues sí, tenemos ese mismo problema. Ok. Bueno. Es que, comparte el link. Hola. Hola, ¿sí? Aunque comparte el link cuando estamos conectados en el Zoom. No lo escucha bien. El sistema toma solo audio del Zoom. O sea, el Zoom es la prioridad. Y lo demás lo deja fuera. No puedo escuchar ni siquiera multimedia. Uh-huh. De mi computadora, solamente puedo usar el Zoom. Ah, ok. Bueno, pues eso lo van a tener que hacer ustedes después de la clase. Work home. O ajá, homework, les va a quedar de homework. Ahorita continuamos. Ahorita continuamos con la próxima actividad en la plataforma, que es el 2.0 Lesson Objectives. Les voy a compartir mi pantalla. Ok, estamos en el 2.0 Lesson Objective. By the end of this class, you will become familiar with common object language that people have their bags. Al final de esta clase, ustedes van a familiarizarse con lenguaje de objetos comunes que las personas llevan en sus bolsos. In their bags, ok. Todos repeat, what's in your bag? 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 What's okay. In your bag? Noten que al finalizar del what es what's. 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 Okay. What's in your bag? Y vamos a poner el video. Si no escucha muy bien la letra, aquí está el diálogo. Lo puede ir siguiendo acá para que vean lo que dice en el script. Lo voy a silenciar a todos para que tal vez así podamos escuchar más clarito. Ah, ok. Bueno, pues lo voy a pronunciar yo y ustedes solamente repitan. Les voy a quitar el silencio para poderlos escuchar pronunciar. Pero todos lo pueden ver, por lo menos, sí. Yes. Ok. Yes. Ok. Ya les voy a quitar el silencio a todos para escucharlos en la práctica de pronunciation. Repeat after me, please. An address book. An address book. An address book. An address book.
A camera. A camera. A camera. Camera. A hairbrush. A hairbrush. A hairbrush. A hairbrush. Keys. 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 No kiss. Están dos palabras. Está una que dice keys y otra que dice kiss. Kiss. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre keys y kiss? Una se escribe con la otra con K. That's right. Se lo voy a escribir. Kiss es beso. Keys es llave. Right. Son dos palabras diferentes que se pronuncian completamente diferente. Ok, everybody repeat. Kiss. Okay. Now we're gonna go to the next one right here. Where is next? Okay. Ahora van a practicar con ese vocabulario que acaban de ver. Le va a preguntar a un compañero la pregunta. Esta es la pregunta. What's? Repeat. What's? What in your bag? What's in your bag? What's in your bag? Okay, y el otro le va a responder. I have keys. I have keys. I have a camera. I have a camera. I have a book. I have a cell phone. I have a map. I have a book. I have a book. Ya lo hice. I have a book. Ok, espérame. Quiero ver qué más dice aquí. Hairbrush. Ok, perdón. Hairbrush era. Pero mire, me carga el teléfono. ¿No que lo ponga a cargar? I have a hairbrush. I have a hairbrush. I have a hairbrush. I have a hairbrush. Hairbrush. I have a CD player. I have a CD player. I have a CD player. I have sunglasses. I have sunglasses. I have sunglasses. Okay, suficiente con estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, nada más. A wallet, okay? I have a wallet. I have a wallet. Okay. ¿Alguna pregunta sobre este vocabulario? Keys, camera, book, cell phone, map. ¿Alguna pregunta acerca de este vocabulario? ¿No? Escucha. Hola. Se me escucha. Sí, sí. Escucha. La palabra, la pregunta es. What's in your bag? ¿Qué tienes en tu bolso? What's in
your bag? What is your bag? Uh-huh. ¿Qué tienes en tu bolso? What's in your bag? Your bag. Okay. What's in your bag? Okay, vamos a practicar una vez más. I have keys. I have keys. I have a camera. I have a camera. Okay, un momento, guys. Tatiana y María tienen una pregunta. Voy a silenciar a todos. Primero voy a atender la pregunta de Tatiana, después la de María. La voy a quitar de silencio. Tatiana, ¿cuál es su pregunta? Creo que tenía la más arriba. Ah, okay, la voy a bajar. Gracias. Usted también, María. Tiene la mano arriba, le voy a poner el audio. Dígame María, ¿cuál es su pregunta? María. Cher. Sí. Mi pregunta es, pero de otra lección del verbo to be. Ajá. Y ahí quería saber que mandé un mensaje. Y ahí en la discusión voy a poner yo voy a formular las preguntas y yo las voy a subir. Sí, correcto, en la discussion forum. Acuérdense, chicos, que todos tienen que estar trabajando en la discussion forum. Eso es correcto, María. Ah, okay, eso quería. Okay. A ver, entonces, gracias. Okay. Los voy a poner a todos en grupos, así como hicimos al inicio, y quiero que practiquen estas estructuras que les acabo de enviar. What's in your bag? Y el otro va a responder, I have keys, I have a camera, y de allí cambiamos de rol. ¿Pregunta? Ok, nadie levanta la mano, está bueno. Ok, ya los voy a poner en parejas. Estos grupos van a ser un poquito más grandes, crear todos. Estoy con Eric Machuca, Alex Oriana, Elizabeth González y John Ortega. John Ortega, ¿cuál es su nombre? Jonathan. Voy a cambiar su nombre que solo aparece como John Ortega 03. Arroba. Le voy a cambiar su usuario, ¿ok? Jonathan. Okay, pues pueden empezar. Elizabeth. ¿Sí? Elizabeth, ¿y quién más? Está Jonathan, Elizabeth y Alex Orellana. Elizabeth, cuénteme usted primero. Bueno, está bien. What is your bag? No, what's in your bag? Perdón, what's in your bag? I have a wallet. Sunglasses. Okay, I have sunglasses.
I have a will way. Esa es wallet. 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 Y los lentes no los tenía yo. I sunglasses. Lentes es sunglasses. Sunglasses. What is the pronunciation have or has? Have. I have. Have. Okay. Entonces te pregunto yo. Por favor. What's in your bag? I have a keys. En el caso de keys, como es plural, no vamos a poner a keys, solo keys. I have keys. I have keys. Pero sí, pero sí. Porque es plural. Ajá, pero si fuera, por ejemplo, en el caso mío, que yo solo cargo una llave. Yo no ando cargando llaves. Yo ando cargando una llave. Aquí. So yo le digo, I have a key. Aquí está toda mi... Esta es mi llave, ¿eh? No ando más llave yo. Ni de la casa, ni del locker, ni de nada. Solo la de la moto. That's it. All right. Good. Yeah. I have a keys. I have keys. I have a camera. I have a book. I have a cell phone. I have a map. I have a hairbrush. I have a CD player. I have a sunglasses. I have a wallet. Excellent. Wallet. Very good. Wallet. Good pronunciation. I have a cell phone. I have a cell phone. Excuse me. Rodrigo, se le escucha como cortada la voz. Se le escucha cortada la voz, se le escucha así como... O sea, sí se le logra entender lo que está diciendo, pero se escucha como... como cortado. ¿Usted la escucha, Jessica? Yo la escucho, pero igual. Se escucha un poco cortado. Entiendo. Yo ustedes ahorita la escucho cortado. Maybe it's my Wi-Fi. Ajá. Puede ser el Wi-Fi, cabal. Porque esta computadora me está funcionando decente, por lo que veo, así igual que Jessica, me funciona a veces más que el propio audífono, pero sin wifi está cortado. Ni modo. Ok. Bueno, hagamos el intento. Va. Sí. Peor es nada, démosle. I have a keys. I have a camera, I have a book, I have a cell phone, I have a map, I have a book, I have a hairbrush, I have a CD player, I have a sunglasses, I have a wallet. En el caso de sunglasses, no es necesario que diga I have a sunglasses, porque... sunglasses uh-huh. es considerado plural. So, va a decir, I have sunglasses. Ah, pregunto, o sea, en el caso de los plurales no tiene que, tenemos que ponerle a. Correcto. En el caso de los plurales no lleva a. El a solo es para el singular. My mistake. No. It's okay. Okay, vamos a regresar ya porque nos queda ya solamente... un minuto. Okay. Thank you, everyone. Thank you, Rodrigo, for your participation. It's very good to have all of you in the class. Para mí es un gran honor y un gran placer poder compartir con ustedes, aunque sea esta hora, para desarrollar esta clase.